Mensaje de la Virgen del 25 de marzo de 2020 Queridos hijos, he estado con vosotros todos estos años para conduciros por el camino de la salvación. Regresad a mi hijo, regresad a la oración y al ayuno. Hijos, permitid que Dios les hable a vuestro corazón, porque Satanás reina y quiere destruir vuestras vidas y la tierra por la que camináis. Sed valientes y decidíos por la santidad. Veréis la conversión en vuestros corazones y en vuestras familias. La oración será escuchada. Dios atenderá vuestras súplicas y os dará la paz. Estoy con vosotros y os bendigo a todos con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamado. Conocimiento de María los actos de amor, afectos piadosos, hacia la Santísima Virgen, imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su continua oración mental, su mortificación, en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Siendo esto, como dice San Luis María Griñón de Montfort, las diez virtudes principales de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María. Esta es la característica de nuestra devoción. Por lo tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo en adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen María. Es nuestra soberana y nuestra medianera, nuestra madre, nuestra Señora. Esforcémonos pues en conocer los efectos de esta realeza, de esta mediación y de esta maternidad, así como las grandes y prerrogativas que son los fundamentos o consecuencias de ello. Nuestra Santísima Madre también es perfecta, un molde en donde podemos ser modelados para poder hacer nuestras sus intenciones y disposiciones. Esto no lo conseguiremos sin estudiar la vida interior de María, o sea, sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo y su unión con Él. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy meditaremos. Lucas capítulo 2, 16 al 21, 42 al 52 Fueron con presta y encontraron a María, José y al niño acostados en un pesebre y viéndole contaron lo que se les había dicho acerca del niño y a cuantos los oía se maravillaban de lo que les decían los pastores María guardaba todo eso y lo meditaba en su corazón los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según se les había dicho. Cuando se hubieran cumplido los ocho días, para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús, impuesto por el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando era ya... De doce años, al subir sus padres según el rito festivo y volverse a ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver, pensando en que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día. Buscaronle entre parientes y conocidos y al no hallarle se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo de tres días le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles Cuanto les oían, quedaban estupefactos de su inteligencia y de su respuesta. Cuando sus padres le vieron y quedaron sorprendidos y les dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo... Apenados andábamos buscándote. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, edad, gracia ante Dios y ante los otros. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La práctica para hoy es durante ocho días nos vamos a sentar frente a una imagen de Jesús y de María. Podemos buscar una imagen, ya sea de yeso, impresa, la que más nos guste, una estampita de los dos, de Jesús y María. Las vamos a poner juntitas, siempre con una velita iluminando, donde nadie nos moleste por un ratito. Y durante esos ocho días... Le vamos a pedir a nuestro Señor, cuando estemos enfrente, nos vamos a sentar cómodos, tranquilos, de una actitud respetuosa frente a las imágenes, no estando acostados, medio cansados, no, sino bien consciente de lo que estamos por preguntarle, de lo que estamos haciendo, estando cómodos sentados, porque la posición a veces afecta a la oración. Y le vamos a preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hay en tu corazón, Virgen Santísima? Cada día de la práctica vas a hacer lo mismo durante estos ocho días que no te va a demorar apenas, si sí, unos minutos nada más, no vas a demorar nada con esta práctica. Pero es todo durante esos ocho días preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hay en tu corazón? Que el Señor nos va a ir mostrando qué quiere de nosotros, qué nos tiene preparado. Porque solo la Virgen sabe qué hay en su corazón y Dios. Y cómo nosotros tenemos que ver en ese corazón, porque todo es un mismo cuerpo místico. Entonces el Señor nos va a mostrar qué es lo que está queriendo realmente nosotros, qué vamos a lograr con esta consagración, cuál es el sentido de consagrarnos. Oraciones que se rezarán desde el día 20 al 26, inclusive. Le tenía del Espíritu Santo: Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, Óyenos, Cristo, Óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, la fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos, Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles enchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres ilumínanos y santifícanos sednos propicio perdónanos señor sednos propicios escúchanos señor de todo mal líbranos señor de todo pecado líbranos señor de tentaciones e insidias del demonio líbranos señor de la presunción y desesperación líbranos señor de la resistencia a la verdad conocida Líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, Óyenos. En el día del juicio nosotros pecadores te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los Espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Óyenos, Cristo, Óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nos hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva, suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias. El que ha nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que, viendo a Jesús, eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios, loor a Cristo Altísimo. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, Madre Admirable del Hijo. Salve, Madre Fidelísima, Esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia, y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe... Disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin. Queridísima y amadísima Madre, haz, si es posible, que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aun espirituales, para ti el ver claro sin tinieblas, para ti el gustar por entero sin amargura, para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo sin humillación, para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer en fe sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, Morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén. Amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén, a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Y meditaremos del libro del Tratado de la Verdadera Devoción desde los numerales 164 al 168. Esta devoción es un medio seguro para ir a Jesucristo. Efectivamente, el oficio de la Santísima Virgen es conducirnos con toda seguridad a Jesucristo, así como el de este llevarnos al Padre Eterno con toda seguridad. No se engañen, pues las personas espirituales, creyendo falsamente que María les impide llegar a la unión con María, perdón, con Dios, porque será posible que la que halló gracia delante de Dios para todo el mundo en general y para cada uno en particular, estorbe a las almas a alcanzar la inestimable gracia de unión con Él. ¿Será posible que la que fue total y sobreabundante llena de gracia y tan unida y transformada en Dios, que lo obligó a encarnarse en ella, impida al alma vivir unida a Dios? Ciertamente que la vista de las otras criaturas, aunque santas, podrá en ocasiones retardar la unión divina. Pero no María, como he dicho, y no me cansaré de repetirlo. Una de las razones que explican por qué son tan pocas las almas que llegan a la madurez en Jesucristo es que María, que ahora como siempre es la Madre de Cristo y la Esposa Fecunda del Espíritu Santo, no es bastante formada en los corazones. Quien desee tener el fruto maduro y bien formado debe tener el árbol que lo produce. Quien desee tener el fruto de la vida, Jesucristo debe tener el árbol de la vida que es María. Quien desee tener en sí la operación del Espíritu Santo debe tener a su esposa fiel e inseparable, la excelsa María, como hemos dicho antes. Persuádete pues de que cuanto más busques a María en tus oraciones, contemplaciones, acciones, padecimientos, si no de manera clara y explícita, al menos con mirada general e implícita, más perfectamente, hallarás a Jesucristo que está siempre con María, grande y poderoso, dinámico e incomprensible, como no está en el cielo ni en ninguna otra criatura del universo. Así la excelsa María, toda transformada en Dios, lejos de obstaculizar los perfectos a los perfectos, la llegada a la unión con Dios es la criatura que nos ayuda más eficazmente en obra tan importante y esto en forma tal que no ha habido ni habrá jamás persona igual a ella. Ya por las gracias que para ello nos alcanza, pues como dice un santo, nadie se llena del pensamiento de Dios sino por ella. Ya por las ilusiones y engaños del maligno, espíritu de los que ella nos librará. ¿Dónde está María? No puede estar el espíritu maligno. Precisamente una de las señales más infalibles de que somos gobernados por el espíritu, es el ser muy devoto de la Santísima Virgen, pensar, hablar frecuentemente de ella. Así piensa San Germán, quien añade que así como la respiración es señal clara de que el cuerpo no está muerto, del mismo modo el pensar con frecuencia en María, invocada amorosamente, es señal de que el alma no está muerta por el pecado. Siendo así que, según dicen la Iglesia y el Espíritu Santo que dirige, María sola ha dado muerta a las energías. Por más que los críticos murmuren, jamás un fiel devoto de María caerá en una energía o ilusión al menos formales. Podrá tal vez, aunque más, deficien, más difícilmente, que los otros, errar materialmente, tomar mentira por verdad y el mal espíritu por bueno, pero tarde o temprano conocerá su falta y error material, y cuando lo conozca, no se obtinarán en creer y defenderlo lo que habían tenido por verdadero. Cualquiera pues que desee avanzar sin temor, Ilusiones, cosa ordinaria entre personas de oración, por los caminos de santidad y hallar con seguridad y perfección a Jesucristo, debe abrazar de corazón, con corazón generoso y de buena gana. Esta devoción a la Santísima Virgen, que tal vez no haya conocido todavía y que yo le enseño ahora, me queda por enseñarles un camino excepcional. Es el camino abierto por Jesucristo, la sabiduría encarnada, nuestra cabeza. El miembro de esta cabeza que avanza por dicho camino no puede extraviarse. Es camino fácil a causa de la plenitud de la gracia de la unción del Espíritu Santo que lo llena. Nadie se cansa ni retrocede ni camina por él. Es camino corto que en breve nos lleva a Jesucristo. El camino perfecto sin lodo ni polvo ni fealdad del pecado. Es finalmente camino seguro de que la manera directa y segura, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, nos conduce a Jesucristo y a la vida eterna. Entremos pues por este camino y avancemos en él día y noche hasta la perfecta madurez en Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis María, Guiñón de Montfort, ruega por nosotros. Queridos todos, estamos ya en el día 20 de esta preparación para consagrarnos o renovar nuestra consagración a María Santísima en materna esclavitud de amor. Y en este día, además del tema que vamos a tratar un poco más breve, tenemos que aclarar que estamos por comenzar una nueva semana, en esta preparación, dividida en cuatro los primeros doce días, dedicados a apartarnos del espíritu del mundo, etcétera. Segundo, en segundo lugar la pri, lo que se llama San Luis María, la primera semana, que era un conocimiento personal para tener contrición de los pecados y la humildad, etcétera. Y en esta segunda semana, en este tercer período que es segunda semana, el primero no lo llama semana, sino son 12 días preparatorios. Tenemos, esto estamos en el número 229, un poco más adelante en el libro, pero él lo, lo, coment, lo comentamos ahora porque estamos haciendo, repito, la preparación con la lectura también del libro, las dos cosas juntas. Dice, durante la segunda semana se aplicarán en todas sus oraciones y obras, cada día, a conocer a la Santísima Virgen. Pedirán este conocimiento al Espíritu Santo. Podrán leer y meditar lo que al respecto dijimos. Recitarán, como en la primera semana, la letanía del Espíritu Santo y el Ave Maristela. Y además, ambas cosas las ofrecemos, un rosario todos los días, o por lo menos una corona con esta intención de conocer más a María. El rosario se le dice a, la, a los 15 misterios en ese tiempo, ahora son 20, corona se dice de los cinco misterios, lo que generalmente le decimos rosario exactamente, técnicamente es corona. Bien, digamos algunas palabritas entonces antes de, de ir a los numeritos que tocan hoy, 164, 168, digamos algo sobre este conocimiento de María Santísima que tenemos que pedir, que tenemos que en esta semana abocarnos a eso, a pedir al Espíritu Santo que nos descubra, como bien nos enseñaba. El padre Andrés, citando por supuesto a San Luis María, que es un secreto, María es un secreto. Y, y por tanto hay que suplicar al Espíritu Santo que nos, nos la dé a conocer para que podamos amarla más y entregarnos más a ella. Bueno, un secreto que tiene como fundamento en cuanto a, a la verdad principal del secreto que encierra María Santísima que ella es Madre de Dios, esa es la verdad donde está todo, todas las demás verdades encerradas, es decir, la prerrogativa, la elección divina que hace, que, que es el motivo, la causa de todas las demás elecciones, de todas las demás gracias que recibió la Santísima Virgen María. ¿Sí? Madre de Dios, lo decimos bastante rápido ¿eh? y, y es bueno por un lado estar acostumbrados a decirlo porque obviamente significa que es algo que lo creemos y que lo, y que lo usamos en el buen sentido, la, la nombramos, la rezamos como Madre de Dios, etc. Santa María, Madre de Dios, le decimos en cada de María. Pero justamente por eso puede quedar como todas las cosas que se usan mucho, pueden perder la importancia que tienen o la profundidad que tienen. Porque uno dice, bueno, madre, ser madre, todos más o menos sabemos lo que es una madre, y más todavía las que son madres, pero acá el... Problema, entre comillas, se suscita cuando decimos Dios, madre de Dios. Claro, como bien va a decir Santo Tomás, y prefiero leerlo textual: en esta vida, tanto más perfectamente conocemos a Dios, cuanto mejor entendemos que sobrepasa toda capacidad intelectual. Nos supera a Dios, nos supera. Entonces, si nos supera y a tal punto que mientras más nos damos cuenta que nos supera, más los conocemos, porque quiere decir que más tenemos una idea de su grandeza. Bien, ¿cuánto entonces podemos conocer de quién es la Madre de Dios? Madre de Dios, es para meditarlo. ¿eh? Se dice rápido, se entiende hasta cierto punto, rápido hasta cierto punto. Como, como madre de Dios, qué dignidad puede tener una mujer o a qué dignidad puede ser elevada para ser digna madre de Dios. Es ahí el secreto de María, de donde provienen todas las gracias, repetimos, que ha recibido. El padre José María Cabo de Villa, prolífico escritor y también muy devoto de María, expresaba esta verdad con estas palabras que destilan su amor filial. Decimos Madre de Dios y lo decimos tranquilamente, con la misma naturalidad con que decimos la Madre de Carlos o de Carlota. Sin embargo, esa expresión está reclamando nuestro estupor, incluso cierta resistencia, cierto escándalo. Madre de Dios, en el límite del lenguaje y al borde mismo del absurdo, hemos tenido que hablar así. Dios, que es incapaz de hacer otro Dios, hizo lo más que podía hacer una madre de Dios. Hermosísimo, ¿no? De ahí que Santo Tomás diga que lo más divino que podía hacer Dios, eso es María. ¿Eh? Todo lo que Dios podía comunicarse a una criatura, eso es María. Y sin dejar de ser criatura, claro, claro, eso es evidente. Es lo más grande que hay por ser madre del más grande, por antonomasia, que es Dios. Toda la grandeza que puede proclamarse de la Santísima Virgen no tiene otra fuente, motivo, causa o relación que el hecho de haber sido elegida desde siempre para ser nada más y nada menos que madre del Todopoderoso. San Luis María, eh, que podríamos llamar locamente enamorado de María Santísima, para decirlo de alguna manera, ¿no? se pueden aplicar a, a él lo que decía San Maximiliano Colbe de sí mismo, el loco de la Inmaculada, y se, lo, se decía de él también. Tiene palabras hermosísimas al comienzo del tratado que hablan justamente de, de, de algo como decía Santa Teresita: ¿no? es imposible a la palabra humana expresar lo que el corazón humano apenas puede sentir. Eso que él tenía en su corazón, que por supuesto provenía de lo que él tenía en su inteligencia. Sobre María, que él había descubierto y tanto el secreto de María, lo dice en los números del 7 al 10, y el toma número 12, es lo que voy a citar muy a la pasada, porque ya lo hemos escuchado o leído al comienzo del tratado, pero vale la pena traerlo a colación, como digo, muy a pinceladas ¿eh? María es el santuario y el tabernáculo de la Santísima Trinidad donde Dios mora. Más y magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo. Bueno, son todas cosas que se dicen rápido, pero son para meditarlas. Digo con los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es el sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Sigue sí, el santo diciendo una y otra vez cosas hermosísimas. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí como en su seno a su unigénito y con él todo lo más excelente y precioso. Por eso es a la misma Virgen va a decir, ha hecho obras grandes en mí, el Todopoderoso. Ella, la humildad en persona, si se quiere, no puede ocultar eso. Maravillas, maravillas. Ha hecho cosas grandes en mí, el Todopoderoso. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, no se puede percibir, no se puede percibir, no supera. Que la anchura de su caridad, que extendió más que la tierra, no puede medirse. Que la grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Y en fin, que la profundidad de su humildad y de todas sus virtudes y gracias son un abismo insondable. Y extasiado, casi dirá San Luis María. Oh, altura incomprensible. Oh, anchura inefable. Oh, grandeza sin medida. Oh, abismo impenetrable. Sí, en fin. Todas estas cosas que nos superan para meditar, para pedir una y otra vez luz del Espíritu Santo para poder vivirla, para poder conocerla un poco más, cada vez más. Bien, y empieza a hablar San Luis María, como María Santísima está presente en cofradías, en nombre de ciudades, de pueblos, patronas, como en el mundo se extiende esta verdad. Por esa su presencia, por eso lo, lo, los favores con los que los hombres las honramos. Toda la tierra está llena de su gloria, llega a decir San Luis María, con cuánta verdad, cuántos institutos religiosos, cuántas cofradías, cuántas, cuántos congregantes, las asociaciones piadosas. Bueno, todos publican las alabanzas y proclaman sus misericordias. Vengo ahora justamente de, de visitar con un matrimonio que, que venía de Argentina. la la cueva de San Ignacio. Y, y claro, San Ignacio en los ejercicios, y María, más que presente, no hacía falta, entre comillas, con todo respeto, lo digo, a ver, él tuvo la, la gracia de, de, de recibir de Dios muchas mucha mercedes, muchos dones, él mismo dice, Dios le enseñaba directamente, pero no, Dios es amigo, quiere, así lo hizo y así lo va a repetir, de darnos sus gracias por María. Así que esas gracias que recibió, las recibió por María, pero además María tuvo que ver explícitamente en el hecho de hacer y escribir los ejercicios. San Ignacio, ya en algún video por ahí lo hemos explicado. No solamente lo sabemos por tradición que explicó el mismo santo, sino también que fue una revelación que tuvo eh, de, una, una, una devota, una dirigida espiritual del padre de la Puente, un, un hombre muy serio, un jesuita de siglos atrás, muy serio, un hombre muy espiritual, una dirigida, tuvo una revelación privada, donde el arcángel San, San Gabriel le decía que María Santísima había, cosa que ya se sabía, digo, repito, por por, por mismo San Ignacio había comunicado. María Santísima le había revelado los ejercicios a, a él, se los había enseñado. Bien, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, dice, repiten los ángeles con San Buenaventura. Es por lo tanto, termina diciendo el santo, justo y necesario, eh, las palabras que usamos para el canon en la misa, para, justo y necesario repetir con los santos, esto es lo que decía que estaba tan grande la letra, el Padre Andrés nos contaba que tuvo la gracia de verlo en el escrito original, de María nunca Satis, todavía no se ha alabado, exaltado, honrado, amado y servido suficientemente a María. Ella merece todavía más alabanzas, respetos amor y servicios. Debemos también exclamar con el apóstol, el ojo no ha visto, el oído no ha oído, a nadie se ocurrió pensar, y él le agrega esto, las bellezas, grandezas y excelencias de María, milagros, milagros de los milagros, de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres, Comprender a la madre, dice un santo, dice San Luis María citando a un santo, trata de comprender al hijo, pues ella es digna madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. Bien. Simplemente agregamos un par de textos bíblicos que suelen aplicarse a María Santísima. En el primero se lo aplico yo, no sé si la liturgia en algún caso, o algún santo, probablemente, pero digo, en fin, no, no, esto por, por las dudas les aclaro que es algo mío. Que se dice en el libro de Esther 217 que el rey asuero a Esther la quiso más. Esther sí es figura de María, pero esa frasecita digo, la quiso más a Esther que a, la, que a las otras mujeres. Por eso la eligió para ser reina. Bueno, Dios la quiso más a María y en este sentido no hay que entender como ah, me quiere menos a mí Esto es, es entender así es entender un poco como de manera reducida o reduccionista el amor de Dios eh, hay que entenderlo bien sin duda que, que Dios la ha querido más porque le ha dado más dones y eso no tiene nada de malo y, y, y que a nosotros nos quiere tampoco hay duda y nos quiere muchísimo más de lo que nos merecemos tampoco hay duda infinitamente nos quiere tampoco hay duda Entonces no vamos a hacer aquí una dialéctica de cómo la que la ama María y además que tiene que ser causa de alegría para nosotros que a la madre, su madre y a nuestra madre la ame así. Y la haya decorado con tanta belleza, con tanta hermosura, con tanta santidad, con tanta gracia. Sí, la quiso más. También podemos leer el libro de la sabiduría y esto sí lo aplica la liturgia a María Santísima. Yo soy la madre del amor hermoso o del bello amor, según la traducción. Madre del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Ella es la madre del amor hermoso. También en Isaías 35. También estos textos aplicados por la liturgia. Florezca magníficamente y exulte, salte de gozo y entone himnos. Pues le será dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmerio y del Sarón. Se manifestará la gloria de Yahvé y la magnificencia de nuestro Dios. Todo eso ha sucedido en María. Y también se aplica a María esto del cántico, del cantar de los cantares, 3.6. ¿Qué cosa es esta? Otras traducciones dicen: ¿Quién es esta? Que sube del desierto como columna de humo, perfumada de mirra e incienso, con todos los aromas del mercader. Bien, palabras aplicadas a María, hermosísimas, y que simplemente pueden ayudarnos a. Sin digo simplemente, porque siempre nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortos, siempre nos quedamos cortísimos en esto de conocer más a María, de honrarla más de amarla más ojalá que si nos quedara esa idea no a, a manera de aquel solo sé que no sé nada solo sé que me falta mucho ya es una cosa muy buena muy muy provechosa para nuestra vida espiritual y simplemente en cuanto a los, los, los numeritos que tocan en este día del 164 al 168 para para leer y, y meditar del tratado todo lo que dijimos recién es sobre todo en esta semana que empezamos de conocer a María eh, que también lo venimos haciendo, ¿no? cada parte del libro nos ayuda a conocer a María, simplemente vamos a dedicar más, más específicamente estos días a ello. Bueno, destaco dos cosas, del número 164 dice el santo, una razón de por qué tan pocas almas llegan a la plenitud de la edad de Jesucristo es porque María, tan madre como siempre de Jesucristo y fecunda esposa del Espíritu Santo, no es suficientemente formada en los corazones, hay ¿Eh? que ser un motivo más. Para animarnos a hacer con mucho, mucho ahínco, con muchas ganas, con mucha entrega esta consagración. Y también quería destacar aquello que decía, eh, que hablábamos de San Juan Pablo II, el día de ayer, que él, leyendo San Luis María, descubrió que no solamente María nos lleva a Jesús, sino Jesús nos lleva a María. Entonces, por un lado, San Luis María va a decir en el tratado que, claro, donde está Jesús, está María, porque es más difícil separar la luz del sol que separar a María de Jesús. María nos lleva, Jesús nos lleva, María nos lleva a Jesús, o sea, está Jesús, está su madre. En ese sentido, está unida ella a él, porque no puede no estar unida ¿sí? la luz al sol, no puede. Entonces, en ese sentido, si estoy con Jesús, estoy con María, porque María depende de Jesús. Pero también dice el Santo eh, que un, algo que nos puede llevar a pensarlo desde otro punto de vista, como, como Jesús está unido a María. Persuadidos, pues, de que cuanto más miréis a María en vuestras oraciones, persuadidos, número 165, contemplaciones, acciones y sufrimientos, si no con vista distinta y advertida, por lo menos con una general e imperceptible, tenga presente a ella, más perfectamente encontraréis a Jesucristo, que siempre está con María, grande, poderoso, operante e incomprensible, y más que en el cielo y en criatura alguna del universo, hermosísimo, profundísimo, más que en el mismo cielo, está con María nuestro Señor, que nos ayude en todas estas cosas a meditar y a convencernos. De esto que, que también lo aplico yo, que dice Tobías al ángel en el libro, Tobías 9:2: Aún cuando yo me diese a ti por esclavo, no podría pagar tus buenos oficios. Lo mismo, digamos, de nosotros, nosotros a nuestra madre. Aún cuando nos diéramos por esclavo, muchos ya nos hemos dado a María y queremos renovar a esta consagración, lo renovamos todos los días también. Bien, poco hacemos poco hacemos de tanto que le debemos a esta buena madre de Dios y como si fuera poco, también, a pesar de nuestra pequeñez miseria y demás, de buena madre nuestra. ¿eh? Qué alegría, qué consuelo, ¿sí? porque el padre castellano en unos versos dirá al revés, ¿sí? porque sos madre mía, sos también madre de Dios. Madre de Dios y madre mía, y no quiero saber más. Haceme morir en paz con Dios y con vos, María. Y al filo de mi agonía no recordes mis reveses, sino mirá más bien cuántas veces, y ya desde muy gauchito, yo te he rezado el bendito, la salve y los cinco dieces. Ave María y adelante, San Luis María ruega por nosotros.